¿Tienes dificultades para crear tu exposición en inglés para tus microcursos de Coursera? Te comentamos que puedes utilizar la herramienta de subtítulos automáticos que ofrece la aplicación de PowerPoint de Microsoft 365. Con esta aplicación podrás transcribir tus palabras mientras realizas tu presentación y mostrarlas en pantalla con subtítulos traducidos en otro idioma. Aquí te mostramos cómo. Ingresa a tu cuenta de Office 365 y abre la aplicación de PowerPoint. Abre tu presentación y luego en la cinta de opciones haz clic en Slideshow. Selecciona siempre usar subtítulos y luego selecciona dónde deseas que estos se visualicen, en la parte de abajo bottom, en la parte superior above o a los lados. Luego haz clic en Spoken Language y selecciona el idioma en el cual dictarás tu presentación, en este caso español. A continuación selecciona Subtitles Language y aquí indica el idioma en el que deseas los subtítulos. Aquí damos clic en inglés. Luego inicia el modo presentación. Esperamos a que cargue y los subtítulos se generarán de manera automática. Para que la traducción se realice fluida, debemos seguir las siguientes recomendaciones. Al momento de la exposición, habla de manera pausada. Evita el ruido de fondo, ya que puede interferir con la voz. Además, debes contar con una conexión a internet rápida y confiable. Y finaliza la presentación. Recuerda que ante cualquier consulta sobre el desarrollo de tus microcursos de Coursera, puedes escribirnos al correo de aprendizajeonline@upc.edu.pe.